Hola, ¿cómo están? Venimos al buscar una prensa porque me retaron, hicieron un reto. Si podía hacer tortillas de maíz en poco tiempo. Yo no sé si hacer tortillas de maíz, pero acepté el reto. Así que vengo a buscar una prensa porque la persona que me retó usó prensa. Así que vamos a buscar una prensa para hacer tortillas. ¿La posada vas a hacer? Igual. Mira, para subir el cerro. Ay, yo voy. Mira. Mira, Rodrigo. Para la subida al cerro. Ay, ca. Los trepadores de cerro nos dicen. Oiga, cuando yo era niña, mis papás siempre me compraban de este tipo de huaraches. Y ahorita me acordé de mi niñez, de estos huaraches, ¿verdad? Mira, Rodrigo. A mí me compraban de estos huaraches cuando era niña. Mira. A coche de mi hermana también. De estos, mira. Ah, y yo le compré a mi hija también de estos cuando era bebé. Estos huarachitos me gustaron. Oye, mire, sombrero que cae. Los tengo en 250, ¿eh? ¿Tan barato? Sí, los tengo en especial. Ese me gustó. Mira, esos son dulces regionales. Mira, Rodrigo, chimangos. Fíjate, unos chimanguitos, ¿no? Unos chimanguitos para el cafecito. Toma, todo regalo. Nis. Sí, miren, este es un dulce regional que se llama panocha de gajo. ¿Qué es este, no? Esta es la panocha de gajo, mire. Muy buena la panocha de gajo. Y estas botas para mi hermana, porque mide 1.5 metros. Está chiquita. Vamos a probar la empanada que acabamos de comer. Se ven buenas, a ver si es cierto. Sí, están buenas. ¡Mira! ¡Qué bonita! A los sopes. Están una prensa. Esas para hacer tortillas. ¿Qué precio tienen? $3.20. La redonda. Esta. Ajá. Vamos a poner a hacer tortillas para vender. Ajá. Estas son las únicas que tienes, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Chiquita. Dos, ocho, pisitos. Para hacer sopes. Y estas son para hacer huaraches, ¿no? Estas son para hacer huaraches. O no sé cómo les digan en su estado. Aquí le decimos huaraches. Mira, no tengo la cucharota para hacer el agua de calzón. Para hacer el agua de calzón. Miren, aquí hay mini. ¡Qué cosa tan bonita! Miren. Oh, me dio tanta ternura. Cosita.